Utele, la reina de la tele. Chicle, estamos de vuelta con las aventuras de Putele, la reina de la tele. Porque he dicho aventuras, la aventura es lo de Zorrene. El caso es que estamos con Putele aquí de vuelta, pero no lo dejamos porque no he podido acabarme la quest, no he podido entrar con ella para acabar la quest, ya que, como bien dije, aquí me ha quedado otra por acabar y no iba a entrar a acabarla y no entré a acabarla. El caso es que, bueno, ya que estamos, vamos a acabarla en nada. Tampoco es que sea muy complicado, hay que más la traiga y ya está. Y bueno, a ver cómo va esto. Hoy puede que me intentas un campamento, no sé. A ver si consigo llegar allí a pata. Aunque seguramente habrá teletransporte, no sé, muy bien. Como 5 de 5, vale, perfecto. Esto se pasa rápido, no hay problema, hombre. No hay miedo. No hay miedo. No hay miedo. Mete una toña que da miedo, ¿eh? Vamos. 8, 7, 6, 5. Le echamos esto. Y ahí se acaba el botón. Vale. Me lo quedo. Vamos a usar esto, aunque no le quita mucho, pero bueno. Algo ha hecho. Vale. Me quedan dos. Vamos a por ello. Tú ya que tienes esto, N. Uff. 4000 y pico de crítico. Si tiene que estar prohibido hacer tanto daño. Tiene que estar prohibido hacer tanto daño. Por cierto, Cora, tenía que ver una cosilla yo y estoy aquí. Bueno, pues fue hecha y creo que aquí antes tenía otra más. Que es de matar querido errante. Pero eso va. Voy a entrar a Catacuer rápidamente. Va a ser lo mejor, ¿sabéis? Y ya iré para atrás porque me gustaría ir aquí. Pero pilla lejos. Tiene hacia la guarnición. No sé si ahí habrá teleport. Bueno, teleport. Fly. No sé si habrá fly, pero bueno. Por cierto, ahora voy a darle a la luz, que hay poca luz y se me ve el croma del fondo. No me mola. Ya voy a dar la luz ya. Vale. Ay. Sigue viendo, pero bueno, a ver qué lo hacemos.
Se ve más que antes, ¿eh? Voy a poner aquí. Y yo, croma, ¿qué te pasa hoy? Croma. Croma, ¿qué te pasa hoy, croma? Ya está. Ya se ha puesto bien. Ah, pues no. Bueno, pues yo lo pues eso es lo que hay hoy. Centro transportador. Pues me va a tocar ya pata, ¿no? No, cállate, que aquí hay. Que aquí un de estos, muy ayú. Ahí está. Me acordaba de que había un túnel de viento. Si no, vea, si no me iba a negro ni para un lado para otro. Brr. Aunque viene a patita, pero bueno. ¡Vámonos! Me meto donde me lleva. Vamos a ver dónde me llevan. Vamos a viajar. Vamos a dejar que el viento nos lleve. Es nunca mejor dicho. Que Kirus. Vale. Esta es la cueva de campaña también. Mira, aquí me deja cerca. ¿Y si me tiro aquí? Bueno, tan cerca no me deja. A ver si me sale una cosilla. Eso es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Ay, perfecto, N. Perfecto, un maestro usando los túneles de viento. Sí, señor. Este me lleva aquí. No, pero hago yo sí. Tacatán. Y ale. Misión obtenida. Orden urgente. El ruego de acabar con la Modian. Hacia la guarnición. Protector de la octava. Comerciante especial. Creo que tengo cosilla para vender. Sí que nos vemos a menudo. Ojo, me la han puesto en español y me jode un huevo, tío. Me la han puesto en español y me jode un huevo. No son rodeables, esta mierda. Pues vaya mierda, ¿no? No, pues ya está. Buen viaje. Vamos a ver. Pentalón pertenece a los Helios. Cantalón, nene. Y que Pentalón hasta pertenece a duele, los N. Helios. Y que duele Cantalón. Cantalón pertenece a los Helios. Cantalón pertenece a los Helios. Es que duele Cantalón, nene. Y que duele. Que dice, mata a ver si me cogen. Gracias, hombre. Un objeto equivocado. Menuda forma de reventar, Dios mío. Es un objeto equivocado.
Vamos a ver. Bueno, pues mi primer campamento en Kandarosu. Y la cueva, joder, macho. La cueva un poco más llamando más lejos, Mi primer campamento en Cantalón Sur. O Danaria. Objeto equivocado. Paliza gitana. Paliza gitana. Vamos a darle caña. Vamos ahí, spam, spam, spam. Recordad, amigo mío, que el spam gratuito no es ningún delito. Y que una vez al día, hacer spam no es ninguna tontería. Invasión en división. Yo voy. A la invasión. Me queda uno. Sí. Momento. Spam. Recordar que el spam gratuito no es ningún delito. Vamos ya, que salga ya de la puta de leche. Lo mismo me voy a hacer un poco de invasión. Joder, para que salga un puto tío. Al final me voy a hacer invasión y todo. Ya verá. Pues parece que ya están aquí apareciendo balauras. Uy, me ha pegado un droncillo. No me gusta. No me gusta cuando esto pega tironcillos. No me gusta cuando esto pega en tironcillos. Nada, que no aparece Badaure. Mi cachilo. Ah, aparece nada más que uno. Aparte que a la invasión no voy a ir. No voy a ir porque va a ser. Va a ser mucho rollo, mucha patatera, mucha cosica y no. Hombre, que no se diga de que putero no sé nada, hombre. Ahí dando MP a peña. Bueno, aquí es PM, punto mágico, no Magic Point. O Magic puta o mierda la polla. Aunque PM pase. Bueno, MP. Vale, me ha contado. Venga, que llevo tres. A la 4. Voy a matar esto por ese daño, ¿sabes? Ningún objeto disponible. ¿Por qué me aburro? Te la puta desaburre. Y con mis suscriptores se aburre. A lo que yo, a lo que llamo cariñosamente polluelo. Se aburre viendo esto. También podéis ver lo que dicen por el chat. Es muy gráfico. ¡Venga, entrega! Vamos a tragar leche, de ahí, macho, ¿verdad? Pero quizás tardar en hacer esto, Cantalón pertenece a los Helios. Claro. Cantalón pertenece a los Helios. Oh, 81.
Uf. ¿Cuántas tengo, por cierto? 400 medallas de lucha ahora mismo. Voy a levear un poquito. Bien, me levea un poquito porque es que me hace falta subir de nivel si quiero comprarme el equipo de lucha. Que sí, de vez en cuando entro, cojo equipo de lucha, para ti, para tan. Pero es que me hace falta levea, me hace falta levea si quiero equiparme algo, coño. La cosa como son. Bueno, vea, aquí tengo que matar. Vamos a ver. Guerrero Dracán contaminado y Mago Dracán contaminado. Joder, macho, lo contaminado otra. Es que me lo pone muchas veces. Dios. Te esto pagado. Pues mira, pues me voy por ahí. Me cargo a este. Qué sitio más bonito que van a quedar enterrados bajo agua, ¿eh? ¿Cuánta nostalgia va a causar volver a ver este vídeo alguna vez? Bueno, que le den por culo. Vamos a reventar este. Voy a ponerme, por cierto, ya que estoy. Esto y esto. ¡Vamos! Muy bien. ¿Y eso? Vale. Tengo que coger mierda. ¿Tengo que romperlo? No. Vale. Muy bien, no he usado la segunda. Good for me. Fragmento. Pero cógelo. Uy, uy, uy. Pica el cabrón. Y que pica el cabrón una toña que no vea, ¿eh? La higiene. ¿Qué hora, eh? Cuando llevo grabado. Vale. Vale, vamos a seguir. Ahí hay uno y otro. Ok, marqué, Juan, pero tiramos a echarle esto. El tío se ha mutado. Vale, este no es. Es un objeto equivocado. Este no es. Solo contaminado. ¡No me vale! Porque tengo dos. No vale. Son los contaminados lo que tengo que matar. Joder. Joder. No me ha hecho fea. 4 de 9. Pim, pam, pum. Bocadillo de atún. ¡Wow! Le ha muerto la bala, ¿no? Uy, lo he reventado al final. ¿Cuánto he hecho de daño? Vea, se ve. Vamos, ya sacamos la cuenta. Los Dracan contaminados. ¿Qué lo que hacía? Vale, paliza. Ahí pone que está paralizado, pero estáis paralizado. Ahora no.
objeto adecuado. Ahora está paralizado, el hijo de su madre. Antes que venga me ha pegado una cuanta toña, No sé qué entiende el juego por paralizado. Yo entiendo que paralizado es que no puedo moverme, no que puedo atacar y todo, pero bueno. Toma, toma, toma. Sí, lo sé, un mago y ataca a distancia. Pero ha muerto. Vale. ¡No me da el objeto! ¡Qué cabrones! Y oje, el libro de quejas. Porque no me han dado. Guapetón. Toma, toma. Vale, a fría espárrago. Predicción mágica, creo que me han dado. Manda predicción mágica. No, predicción no me corriente. Vale. Hay otro contaminado, ya lo he visto. Director del departamento. Vale. Haz una calor. De verdad, ¿eh? 7 de 9, pues yo creo que ya está toda hecha. No, ya está. Toma, toma. Toma y toma. Y muérete. ¡Oh! ¡No lo ha entrado! ¡Qué cabrón! ¡No me lo dan! Estoy sudando, Estoy de calor. De verdad, Bueno. Toma, toma. Hombre, que me queda un 2. A ver, tienes que salir de tu que te pica para a la balau. Qué gran esto. Mucho ruido, pero poca no hace. Hijo de. Vamos, me queda uno. No se puede utilizar. ¿Y esto? No me lo voy a cagar. Vamos por aquí, pero yo creo que nos vamos a ir acabando ya. Porque es un escalado que te caga. Y ahora hay un grupo patama, se me cago en la hostia, ¿verdad? Tiene de pandero asqueroso. Dios. ¿Qué polla es eso, tío? ¿Qué cosa más asquerosa? Bueno, vamos a ir. ¿Qué? Joder. Thank you.
Me mola el bicho este, no sé por qué. Me mola el bichejo, no sé cómo se mueve, cómo eso. Chamán de los mercenarios de Tigran. Tengo que matar aquí. Gipeto astuto. Vale, esto es. A ver cómo es. Otra, pues no es que sea muy. Será todo lo astuto que tú quieras, pero. Pero mueren como el que más. Bueno, pues yo lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? No es el objeto adecuado. ¿Y esto? ¿Por qué hay aquí tanto... tanto admito? En fin, pues ya lo he dicho, lo vamos a dejar aquí por hoy, ¿vale? Espero que os haya gustado el episodio de los Diputiales, ha sido un poquito aburrido, así matamos con el campamento esto de aquí de Gantron Sur, que es un poco lento, pero bueno, a ver si puedo ver un poquito más. Subimos a 64 y me ponen la fibra para poder hacer directo y levear mucho más. Sin más, gracias por vuestro apoyo, like y favoritos, nos vemos en el próximo vídeo de Diputiales, la reina de la tele. Adiós.